Amigos de Cereza Radio, yo soy su amigo Alejandro Mora y una entrevista más en vivo. Y hoy me toca conocer y platicar con una artista mexicana, una mujer hermosa todavía, por así decirlo, Claudia Santos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar en Guadalajara. Qué bien. Oye, dime una cosa, Claudia, ¿cómo empezaste tú como artista? Uy, pues empecé de chiquita, siempre me gustó mucho la música, entonces empecé con el piano. Realmente nunca pensé que me fuera a dedicar a esto. O sea, era una de las cosas que dije, ay, qué padre si algún día, pero pues no sabía ni cómo, dije, no, quién sabe. Y yo seguí con mi vida normal, empecé a tocar el piano. Después del piano, unos años después, agarré la guitarra, porque dije, pues me gusta, quiero saber cómo aprender a tocar guitarra, no porque fuera a llegar yo a, no sé, a tocar así. Siempre dije, voy a tocar la guitarra, sí, me encantaba la música, era mi pasión, pero dije, voy a tocar la guitarra por mí, porque me gusta. Claro. Entonces, ya que agarré la guitarra, como que ya ahí se fue dando ciertas cosas y pum, se fue. ¿A qué edad fue el piano? El piano, según yo, tenía 10. Bueno, según yo no, tenía 10. Porque ahí lo tengo apuntado, tengo el libro de piano, que es el que uso para mis alumnos. Todavía lo tengo y dice la fecha, pues por eso lo traigo súper reciente. Fue piano, después de guitarra, y fue con tu gusto, tú ya a la música. Pues sí, ya fue así como que, bueno, ahora siempre quise aprender a tocar guitarra eléctrica. Entonces dije, quiero aprender. El sueño de todo, chico. Sí, exactamente. Dije, la neta sí quiero aprender guitarra eléctrica. Y ya después de guitarra eléctrica, tuve oportunidad de irme a vivir a Los Ángeles y estudiar canto y composición. Y estuve allá 3 años y cacho. Y ya por regresar así ya con proyecto solista, con canción y pues a grabar y a darle. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? Me fui a los 26. ¿26? Sí, es que más o menos por ahí. Sí, en el 2011. ¿Qué música tocas? Toco pues rock pop. ¿Tus influencias? Mis influencias vienen siendo, pues hay de todo, ¿no? Las influencias son lo que me hizo desde chiquita y creo que también hay influencias en cada año que estás, en cada mes que estás, siempre hay bandas que uno está escuchando, ¿no? O sea, lo que tú escuchas en ese momento, quieras o no, también te va a influir. Pero mis influencias vienen de Alanis Morissette, de lo que fue Shakira al principio, que eran pues el poner tus letras y tus vivencias, ¿no? Y con una guitarra eléctrica. Pero de cuando entras tú con tu guitarra eléctrica y pensabas en alguien y decías, yo quiero hacer esto ya. Pues yo más que, sí, claro, esto quiero hacer, esto quiero llegar a escenarios grandes. Ajá. Más que esa persona, porque pues Alanis, tuve gracias a Dios chance de verla varias veces, y sí fue una artista que sí me marcó, en tanto cuando la escuché la primera vez, como cuando la vi en el primer concierto en Monterrey, como la vi en el otro concierto ya en Los Ángeles, como escuché su último disco. Entonces yo creo que ella ha sido de las más grandes. Foo Fighters, en prepa pues llegó todo lo que es el punk y todo así, toda esa parte, no, me moló todo en ese momento, Control Machete, ¿qué más hay entre Blink? Yellow Card, toda esa ola de punk que salió, me tocó a mí, muy divertido. Entonces, por eso yo creo que tanto la guitarra eléctrica. ¿Cuándo fue tu primera experiencia como músico con público? Con público, ya fue hace como 11 años. Pero creo. Fue ya que habéis no dicho, más. En familia, escuela, o ya una presentación con un público. Mi primera fue en una academia de música donde empecé a tocar guitarra. Creo que esa fue la primera vez que me subí a un escenario. Tenía como 19. Creo que tenía 19 años. Sí. ¿Qué sentiste como artista esa primera presentación en público? Híjoles, fue súper diferente porque aparte en el escenario éramos como 7 personas. ¿No crees que era de que una guitarra? Éramos 4 guitarras tocando la misma canción. Pues ya sabes, una academia. Entonces, me acuerdo que me paralicé y yo así dije, es más, tengo una foto, es algo así. Yo me veía muy bien. Pero, y luego, bueno, igual me divertí, la verdad. Me divertí mucho. Después de eso, siguió, creo que otros 2 festivales de esa academia. Y luego, ahora sí, ya como banda, ya me tocó, ahora sí, en un antro, tocar. Y sí, fue así. Me acuerdo que también me paralicé, así. Me acuerdo que mis amigas me decían de que te veías, que no te la estabas pasando bien. Y yo, sí, no. Porque sí me la estaba pasando bien porque estaba en el escenario y no porque era así de que, y se me olvida, y si no sé, yo así,
bien concentrada en la guitarra, sí. Dice que no, que casi no dice para arriba, no canté ni voces, creo yo, sí. ¿Y ahí lo hacías ya porque te gustaba la música, por amor a la música, o ya pensabas en una carrera profesional? En ese momento yo ya estaba en la banda, tuve una banda antes de ser solista, tuve chance de estar ahí firmada con Movie Records. Entonces en ese punto ya la banda, todavía no estábamos firmadas, pero la banda ya se había formado, entonces ya estábamos empezando a tocar. Sí, ya sabía que esto iba a ser algo más común, el subirme al escenario. O sea, ya sabía que era mi primera vez, sobre todo esa primera vez que fue con la banda, sabía que íbamos a tener muchas más presentaciones. O sea, era solo la primera. Ya sabemos que fuiste a Monterrey. Perdón, que fuiste a Estados Unidos, ¿no? ¿Pero de dónde eres? De Monterrey. Soy de Monterrey. Haciendo yo también así, ahora, ¿qué dije? Oye, fuiste a Estados Unidos, de ahí, después de Estados Unidos, ¿qué sigue? Regresé en 2015. En 2015 regresé no sabía qué iba a hacer, la verdad. Me regresé a Monterrey, yo no, pues quién sabe. Dije, no, o sea, tenía muchos años ya fuera de Monterrey. Y yo así, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Me acuerdo que tenía una canción y un video que lo hice en Los Ángeles y yo. No tengo idea qué sigue. Lo que hice, en vez de estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál fue esa canción? Es la de No Me Verás. Ese fue mi primer sencillo. Ese video lo grabé en Los Ángeles y el audio lo grabé en Monterrey. En unas vacaciones que tuve, así tenía 2 semanas, grabé un EP y ese fue la primera canción que saqué y el primer video que hice estando ya en Los Ángeles. Cuando me regreso, pues ya tenía ese video y tuve, pues, yo creo que la suerte de que 2 de mi banda de Estados Unidos eran también de Monterrey. Entonces, en ese justo momento nos regresamos todos, los 3 por diferentes circunstancias. Ninguno de los 3 tenía planeado realmente regresar. Nos regresamos, creo que en un intervalo de 2 meses. Entonces, cuando ya estábamos aquí los 3, bueno, aquí no, en Monterrey, pues dije, pues no sé qué hacer, pero lo que sí puedo empezar a hacer es, pues empezar a ensayar, ¿qué? No sé. Pero pues eran las 3 personas con las que yo ensayaba ya todas las semanas en Los Ángeles. Y dije, ¿por qué no seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué va a pasar? No sé. Pero lo único que sé es que todos somos músicos y queremos tocar. Entonces, ¿qué? Pues ensayamos. Literal, estábamos en mi casa echándonos unas cheves y volteo y le digo, pues nos juntamos a ensayar el domingo como en Los Ángeles. Y voltean los 2 y me dicen, bueno. Y yo, ok. Y ya fue así. Tuvimos ese primer ensayo, me parece, en marzo del 2015, a la siguiente semana ya se unió el bajista y pues dije, pues vamos a grabar. Grabé una live session allá, son 5 canciones, 4 en inglés, que son de las 4 que habías compuesto en Los Ángeles, y una en español, que fue No Me Verás. Eso fue en el 2015 y de ahí ya como a los 2 meses empezamos a tocar y pues ahí he dado toque y toque y toque y ya fui a los Zacatecas, ya vine aquí estoy aquí en Guadalajara tocando, ya fui al DF, venimos de Querétaro, fuimos a Saltillo, ¿qué más hemos hecho? No ni me acuerdo. ¿Y de dónde has estado en las diferentes partes de la República, como en Estados Unidos? ¿Cuál ciudad o qué público te ha marcado? ¿Qué público? Es que todos los públicos son diferentes. En Monterrey somos fríos. En el DF me trataron muy bien. Digo, en Monterrey también me han tratado muy bien. Hasta ahorita nadie me ha bajado. Que eso es lo más importante de todo. Todavía si no me aplaudes, está bien. Pero con que no me bajen del escenario, bájate. Ya con eso me voy por bien servida y les digo muchas gracias. Si hubiera pasado eso, ¿cómo te hubieras sentido? Pues digo, no creas que no me han gritado que me baje. Nada más no me ha pasado como solista, gracias a Dios. Pero con la banda, claro, nos gritaban cada cosa y yo nomás me reía. Pues, ¿qué hago? Ese es un punto importante que me gusta platicar con los artistas. Cuando llega a suceder eso, muchos artistas que nos están viendo también, ¿tú cómo te llegaste a sentir y cómo lo superaste? Yo me empecé a reír. Yo sigo. Es que mira, me acuerdo que estábamos en Puebla. Estábamos abriéndole a Insight. Entonces era un público pues muchísimo más rockero que lo que era mi banda en ese entonces. Que también era rock, pero era un poco más punk, que éramos 4 niños. Y sí nos gritaron que querían que les enseñáramos todo. Entonces yo así de que empezamos, pues, boobies, pero en español, algo que se diga, pues chichis, nos empezaron a gritar chichis, fueron como 300, 400 gente que gritaron
chichis como por 10 minutos de que chichis, chichis. Lo único que hice fue voltear, me ataqué de la risa porque dije, bueno, mínimo no está. Pues mínimo, no me están diciendo que me baje. Siguen sin decirme que me baje. Entonces lo único que hice fue, en vez de conectar los pedales así, me volteé y los conecté así porque dije, no, hombre, ya me van a quitar otra cosa. Y así. Y ya dije, no, hombre, no me voy a voltear. Y sí, nomás. Y ya de que empezamos, y ahora sí, de que todo eso que estaba gritando empezamos y se cayó. Y ya, ah, bueno, ya. Y ya nomás fue, se acabó la canción y todo el mundo aplaudió. Pues es que, ni modo que me ponga a llorar. Ya, me, o sea, me han dicho de todo. Me pueden, o sea, es su opinión. No a todo mundo le va a gustar lo que hago. Es muy importante, ¿no? O sea, a las, a los chavos, a las chavas que quieren empezar a hacer su banda, ¿qué les dirías? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que a ti te sirvió? Pues no importa, yo hay que seguir adelante. ¿Qué les dirías a todos los que nos están viendo? Aguanten. Es una friega, sí. Mucha gente no le va a gustar, pero si a ti te gusta y tú confías en tu proyecto, eso es lo más importante. A mí me han dicho, es más, hasta gente de mi familia me ha dicho que no tengo talento. Cuando estaba más chiquita. Y pues, ¿qué hago? Lo veo y luego digo, pues si no es músico, gracias. Y me voy. Y a lo que sigue, no, o sea, no me puedo poner a llorar. Porque me han dicho de todo. Sí, me han dicho como mil veces que no tengo talento, que si canto feo, que si escribo fatal, que si estoy fea. Que si... Pues bueno, es su opinión, ¿qué hago? O sea, yo sé que no a todo el mundo le voy a gustar. O sea, eso lo tengo muy claro. Así como no hay música que a lo mejor no me encanta. Pero pues, bueno, yo sé que hay gente que sí le va a gustar. Yo tengo muy consciente que hay un mercado para todo el mundo. Entonces, no tenemos que competir. Tenemos que apoyarnos entre nosotros porque realmente hay un espacio para todos. Y te puedes dar cuenta con toda la cantidad de productos que hay, la cantidad de plazas que están haciendo. ¿Cómo es posible que haya tantas plazas en todos los estados, que ahorita está de moda tanta plaza, y todas están llenas? Es lo mismo para los conciertos. Cada persona tiene, no sé, yo ahorita tengo en mi playlist 6 discos diferentes, por ejemplo, y a los 6 conciertos quisiera ir. Entonces, sí. Si van, pues voy a ir. Y si hay otro concierto, pues otra gente va a ir a ese concierto, pero de que hay gente para llenar los dos lugares, pues hay. O sea, no, una persona no nomás va a comprar un disco, tiene muchos gustos diferentes, entonces por eso digo que hay un espacio para todos y sí se puede. Y si me dicen que no, bueno, pues el que sigue me dirá que sí, la verdad. Pero aquí estamos. Y aquí estamos, exactamente. Pero aquí estás, de toda tu carrera musical, de tus producciones, ¿cuál es la que más simboliza para ti un recuerdo, la que más significa? No me verás, mi primer sencillo. Fue después de venir de una banda y de haber hecho tantas cosas como las que hice con Nina Pilots, digo, bien padre, ¿no? Irme a Los Ángeles, aparte a cantar, cuando yo era guitarrista, sí hacía voces y todo, pero, y ahora sí, quitarme a la gente que yo, o sea, yo me acuerdo mucho de haberme subido al escenario el primer día de la escuela, que fue así, que bueno, súbanse, y yo, pues, no me van a explicar ni cómo funciona la clase. Y me acuerdo que me subí, me dieron un micrófono y me quitaron el stand. Y yo, ¿y qué hago con las manos? Y luego volteó. Y yo, ¿y a esta gente no la conozco? ¿Qué hago? O sea, yo así de que, ¿qué es esto? Así como ganado lampareado. La maestra me dijo de que no te veías, o sea, ¿qué te pasa? Y yo, como todo, uno se acostumbra, uno le vas dando, de ahí salió No Me Verás. No sé, todo te va a dar una experiencia. Lo único es, no te puedes tomar las cosas tan personal, por más que te las estén diciendo a ti, en tu cara. Así de que es que tú eres esto y esto. No te lo puedes tomar personal porque probablemente esa persona está hablándose a sí misma. Que es lo mismo que yo veo cuando me dicen de que no me gusta tu canción o no me gusta no sé qué. ¿Qué te digo? Pues no pasa nada, no me voy a ofender. Claro, claro. Y tú hablas de No Me Verás como tu producción, tu más significativa, uh-huh. ¿No? Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Qué hay en el futuro para ti? Pues mira, ahorita ando aquí promocionando el nuevo sencillo que se llama ¿Por qué? Regreso a Monterrey el domingo y tengo agosto para grabar. Entonces, quiero grabar las nuevas canciones que ya las estoy tocando, pero ya ahora sí quiero sacar ya un nuevo sencillo, un nuevo video, yo creo que para septiembre. Entonces, el mes de agosto lo voy a usar para grabar. Las canciones ya están... Dos de ellas ya están, hasta las vamos a tocar hoy y el sábado. Las otras ya están montadas
y falta una de montar, pero ya está. Entonces, nada más estoy esperando realmente que el productor me dé luz verde de ahora sí ya podemos empezar. Me dijo que en agosto, entonces espero estar ahí. En agosto no tengo programado salir por lo mismo de la grabación. Entonces, pues espero que se dé y que tengamos video ya pronto, nuevo video para que haya nueva canción. ¿Cómo artista, con quién te gustaría colaborar? Colaboraciones. Pues me han preguntado mucho eso y nunca les he podido contestar porque no sé. Creo que la colaboración y el dueto se da en ese momento preciso, en ese cuando estás con alguien que hace un clic. Claro. Ahí es donde se da la colaboración. Ahorita, oye, ¿quieres? Como que lo demás, si todo el mundo empieza a preguntar la colaboración ahorita porque está de moda. Entonces, como está de moda, se termina haciendo pues, todo igual. No, o sea, como que ya sabes qué va a pasar en el rango de, pues no sé, de lo comercial. Ya sabes que va a ser el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y luego entra un pues a rapear. Que digo, no está mal ni está bien, pero tú sabes que el siguiente, pues es, como están haciendo tantas colaboraciones, terminan sin querer queriéndose pareciendo. Entonces yo sí en las colaboraciones, espero obviamente algún día grabar un dueto y hacer colaboraciones, pero yo sé que eso se va a dar el día que el otro artista y yo digamos, oye, ¿qué te parece? Creo que tiene que haber ese clic antes de que haya unos managers ahí de por medio diciendo, ay, que deberían de hacer algo. Claro. Porque siento que es lo que está así como que ahorita eso pasando, llegas y tú así de tío, ¿cómo se llama? Digo... Ah, no, está bien, pero ahorita me decías, hablábamos de lo comercial y no tanto, pues no. Para ti, en lo personal, ¿qué se diferencia de lo comercial y lo independiente? La diferencia es el dinero. Pues, solamente el dinero. Pues si los independientes tuvieran el dinero que tienen lo popular, que es lo comercial, el pop, lo que sea que es por popular, pues eso también subiría y sería popular. Porque la gente lo escucharía. El problema con lo independiente es la falta de inversión, ¿no? Porque lo estamos haciendo solos. Entonces estamos de acuerdo en que no sería mucho la calidad de la música, el tipo de género. No, no creo que tenga que ver con eso, porque calidad de música puede haber en todos lados. Hay muy buen reggaetón. O sea, cuando el reggaetón empezó, pues era bueno, ¿no? Todavía no se comercializaba como ahora. Entonces yo creo que todo tiene como que sus ramas. Digo, obviamente, o sea, todo el mundo escucha reggaetón, vivo a tres pasos de un antro, me echo todas, me las sé. Literal, o sea, es que aparte el techo se abre, entonces como si estuviera yo ahí metida, y yo, madres, y así, wow, se escucha un chorro, o sea, le tengo que subir a la tele, así. Digo, mucho Nicky llame en este momento, ¿no? O algo así. Creo que no tiene que ver con el género, creo que como todo, hasta dentro de la política es lo mismo, ¿no? Hay políticos buenos y hay políticos que están ahí por el dinero. En la música es lo mismo. Hay músicos buenos y hay músicos que solamente están por la fama y el dinero. Claro, claro. Eso es realmente la diferencia. No es el género, no es nada. Es por las razones por las cuales tú te paras en un escenario. Claro. Ya hablábamos de cómo empezaste. Llegaste a Estados Unidos, regresaste a México. Ahorita, ¿qué te mantiene a seguir haciendo lo que estás haciendo? El subirme al escenario. ¿Pero? El subirme al escenario, eso es lo que me motiva, el poder salir a tocar a otros lados, el estar en constante como que contacto con la gente y con el público para cada vez hacerlo mejor y pues, seguir creciendo el número de fans, que poder exponer lo que tengo tanto tiempo ya haciendo, ¿no? Porque luego la canción de por qué, bueno, esta es la canción de por qué salió bastante rápida, pero no me verás, antes de grabarla yo tenía con esa canción 2 años. O sea, yo, y antes de sacarla al aire, que fue en el 2014, yo esa canción la compuse en el 2011. Y de tu lanzamiento, vaya, de tu inicio, a ahorita dónde estás, ¿sientes que fue una cosa que llevó a la otra o fue de alguna manera porque tú tocas tu cuarto? Tú, yo quiero. Por las dos cosas. Pues creo que es una combinación de las dos cosas. Por ejemplo, cuando tuve oportunidad de grabar el video de No Me Verás, yo ni siquiera, o sea, yo estaba así como que dije, creo que tengo que empezar a hacer algo. No sabía cómo, no sabía qué tenía, no tenía idea. Y aparte en Los Ángeles, yo así de que, aparte me van a cobrar en dólares. ¡Ay! Pero me fui a acompañar a una amiga que es actriz a hacer unas tomas de su reel con un director. Y él fue el que me dijo ahí,
oye, cuando quieras hacer un video, aquí estoy yo. Y yo, pues sí, sí, ahí mismo me dijo en el carro, yo, sí, sí quiero. Y el otro de que, ah, bueno, nos ponemos de acuerdo, yo, sí, sí quiero, pero no tengo dinero. Y el otro de que, no te preocupes, yo también, él estaba también armando su portafolio. Entonces, lo que hicimos fue una colaboración. Él tiene un ojo increíble, o sea, él sí, o sea, le pones una cámara y es de las personas que no necesita toda la producción del mundo para que salga un buen video. Entonces, lo que hicimos fue exactamente eso. El video está firmado en mi departamento y en un estudio que nos costó súper barato, literal, o sea, era un estudio de fotografía, que es que te cobran, no me acuerdo ni cuánto la hora, porque me acuerdo que me salió barato, y son esas tomas y son las tomas de mi departamento. O sea, lo más barato que pudimos, realmente me salió económico. Pagamos lo que teníamos que pagar, que era la onda de producción. O sea, ahí nadie se llevó dinero, o sea, y éramos dos personas haciendo el video. Ahí tenía una amiga en la parte de mi departamento agarrando al otro. Yo de que, tú aguanta, y yo así, no sé qué estaba haciendo el director, así, la otra pobre, sí. Éramos tres personas, fue lo único que hubo. ¿Y ahorita sigue igual? Nada más que ahora somos cinco. No, ahora sí me costó, el de por qué. Sí fue, como dije, ok, ya hice ese video de bajo presupuesto, con mucha ayuda. Ya que traía ahora sí el nuevo material, dije, pues, hay que meterle, o sea, hay que invertirle a eso. ¿A qué le tienes que invertir? A la producción musical, que es el sonido, y a lo visual. Es muy importante, ¿no? O sea, cuando tú quieres lograr algo, al menos dentro de la industria de la música, tengo una frase, que si quieres ganar tu $1,000,000 o de pesos o de algo, tienes que haber invertido al menos la mitad. Exactamente. Esa es la clave. Yo dije, no puedo no invertir en esto porque esto es lo que se necesita, ¿no? Entonces, digo, tuve la suerte de poderlo hacer antes con bastante ayuda. Entonces, no que ahora no tenga ayuda, porque sí tuve, pero ahora sí fui y fue que quiero esto, quiero que se vea realmente profesional. O sea, yo ya quiero, así, para dar el siguiente salto de lo que sigue, necesitamos esto. Entonces, ahora hicimos el video de por qué con Bionic Collective allá en Monterrey y Psicofonía Estudio, que fue encargado de la producción musical. Y yo quedé muy contenta con el trabajo del sonido que estaba buscando. El video quedó visualmente atractivo como lo queríamos hacer. Y trabajamos muy bien. No me cansé tanto, gracias a Dios. Pero sí, como tú dices, hay que invertirle a salir a tocar, y hay que invertirle en promoción, y hay que invertirle en un buen sonido y en una imagen. Si no, pues no puedes esperar a que llegue alguien y lo haga por ti. Porque ahorita no lo van a hacer. O sea, ya no estamos en los 80s, ya no estamos en los 70s, donde las disqueras estaban buscando ese talento. Ahorita tú lo tienes que desarrollar para que una disquera así realmente se interese, o si lo quieres hacer independiente, pues lo tienes que hacer todo tú solo y crecerlo todo, ¿no? Y ya que vas creciendo, empezar a contratar más gente. Entonces, tienes que ser tu propia empresa. Por más que sea música y esto sea la onda creativa, no te puedes olvidar de la onda del business. Es un negocio como cualquier otro, y tu música, en este caso Claudia Santos, es el producto que yo estoy ofreciendo. Entonces tienes que ofrecer un producto atractivo que la gente va a decir, ah, mira, sí me gustó, va, ok, sí. Y luego se meten a la página y si ven cosas que están bien hechas, eso ayuda. Porque luego hay muchas bandas que no le ponen esa atención y sí se nota, y decirle que, ah... ¿Y de los festivales? ¿En qué festivales has estado? He estado en el Oktoberfest. ¿En cuál? A ver, Oso, ¿en qué festival he estado? Voy a estar, es que no me acuerdo, ¿en el qué? En el Mille. Voy a estar en el Tecate Food Truck Fest ahorita el 12 de abril. 12 de agosto, ¿ves? El 12 de agosto en Monterrey, en Fundidora. Va a estar Fobia, va a estar Fonaz, va a estar The Warning, va a estar yo. Y oye, pero ahorita estás en Guadalajara. Uh-huh. ¿Dónde te vas a presentar? Toco hoy en el Centro Cultural Bretón. No me pregunten direcciones porque yo aquí estoy súper norteada. No me tiren sola porque me pierdo. Y el sábado en el Foro Independencia. A las 10 de la noche, para que se echen la vuelta y ahora sí digan, vean de lo que estoy hablando, porque para que lo puedan comprobar, vayan, chéquenlo. Espero que les guste. Si les gusta, dejen comentarios. Si no, no sean tan haters. Pueden dejar su no me encantó,
está bien también, no sé, sí, pero nomás que no me mienten la madre, porque lo hay hoy. Hay cada comentario que yo así de que, pero por, o sea, literal hay unos comentarios que ni borré. Yo no borré, no los borré porque dije, esos me van a recordar que no a todo mundo le gusta mi música. Pero se explayan. Yo sí de que veo, los que les gustan de que qué padre video, así. Los que no les gusta, literal me dejó un párrafo de este tamaño. Y yo, pero por, está bien, se vale, pero ¿por qué te tomaste la molestia de escribir un párrafo entero para decirme que no te gustó y que soy una basura y que soy lo peor que te ha pasado en el mundo? Y yo así de que, pobre de ti. O sea, sí me dio tantita risa, la verdad, sí fue de que, ah, pobrecito. Imagínate tú estar en una computadora viendo nomás aquí, a ver quién le pone, a quién le pones un comentario así de que, pues, esto es basura, guácala. Pero bueno, ahora, yo te pido que me digas tres canciones de todas las que tienes, ¿cuál me dirías? ¿No me verás? ¿Por qué? Y es que todavía no decido cuál, pero yo creo que todavía no tiene nombre, se llama 6/8. Pero la van a escuchar. Pero si me regalas un pedacito para nuestros radioescuchas. ¿De qué? Sin guitarra, me ponen a cantar. Qué bárbaros. Nunca he entendido por qué a la gente le gusta ponerse a cantar sin guitarra. Pero ¿qué quieres que te cante? ¿Por qué o no me verás? ¿Perdón? ¿Por qué o no me verás? ¿Cuál? Tú decides. ¿Cuál es más para ti? ¿Por qué? O una de las que ahora puedes escuchar el día de hoy. Una probadita. No, sí, mejor es que tú no me verás porque está más cool. Poro, híjole, qué pena. Qué pena, oye, nomás para que sepan. Me choca hacer esto, pero porque me cayó bien. A todo el mundo le he dicho que no. Va. Ya nunca me verás tratando de ocultar. Y ya. Es una super probadita. No, no, no. Pero para que oigan lo que sigue, hoy, esta noche, en el Centro Cultural Bertón, ¿a qué hora? A las 10 de la noche, igual que el sábado en el Foro Independencia, a las 10 de la noche también. A las 10 de la noche. Esto fue una entrevista en vivo para Teresa Radio. Yo soy Alejandro Mora, fue una entrevista con Claudia Santos. Para que chequen ahí Facebook, Claudia Santos, YouTube, iTunes, en todos lados. Nos vemos, hasta la próxima.